Mira, mira lo que pasó. Estamos con Igor Ibarra. Igor estaba ahí, Roberto estaba ahí, sí, y nos comenta esta hora también. Claro, ¿qué es lo que ocurre al interior de los departamentos, querido Igor? ¿Qué pasó, Igor? Buen día, gusto saludarte. Ah, no. No, robaron. ¿Cómo están? José, allá en el estudio, Karen, parte de lo que hemos recibido nosotros como información, ustedes también mostrando estas imágenes. Estamos con Rodrigo, vocero del Comité de Administración del Edificio Miramar de Reñaca. Rodrigo, cuéntanos un poco qué es la información que manejan ustedes. Imaginamos que hay indignación, no es primera vez que ocurre. Si nos pueden también comentar los antecedentes que ustedes manejan. La verdad es que yo ya no sé cómo explicar los sentimientos que tenemos, porque la primera vez que nos sacaron de nuestra casa nos dijeron que nos fuéramos tranquilos, que con el decreto de la delegación presidencial, la delegada Sofía González iba a hacer cargo de esto y que no iba a pasar nada. Nos dimos cuenta que al poco andar habían violentado un edificio entero, puerta por puerta, piso por piso, que era una locura. Ahí el plan de seguridad, dijeron que ahora sí, el plan de seguridad 2.0, reforzado con guardias perimetrales, con dron, etcétera, este sí que era el definitivo y ahora nunca más iba a suceder. Nosotros pedimos desde el día 1 energizar los edificios, dándole energía, se puede tener cámaras de seguridad, se puede tener sensores perimetrales, etcétera. Porque nosotros entendemos que estamos viendo una emergencia mucho mayor a un robo, que son las lluvias y todo lo que nos está demandando en varias regiones. Entonces, no pasa por destinar cientos de personas, ni solo la seguridad, pasa por hacer la pega de manera inteligente. Entonces hoy día, perdóname, pero hoy día la verdad que esta cuestión no tiene nombre. Definitivamente no saben hacer la pega, no saben hacer la pega, y lo único que necesitamos, y se lo digo directamente a la ministra Toá, al ministro subrogante Monsalve, que ya la vez anterior nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, entonces ahora usted lo tengo que empezar, porque ya la delegada presidencial no da por ningún lado. Necesitamos autoridades competentes que hagan la pega, no que anden cortando cintas ni que anden preocupados de salir en la tele. Lo que necesitamos es que se haga la pega. Hoy día tenemos hasta este minuto, yo no he podido entrar, voy a entrar ahora al edificio, ya nuestro administrador validó que hay 22 departamentos, 22, esto no fue anoche. Esto viene robando quizás de cuántos días, y a sus guardias, de toda su seguridad 2.0 infalible. No le quiero decir qué fue lo que pasó. ¿Cómo se enteran ustedes, Rodrigo? Hay personas que merodean en las noches, un guardia captó este momento. ¿Qué es lo que ustedes conocen? Es una frase tristemente célebre en este país, pero nos enteramos de rumores por la prensa. O sea, no saben los guardias, no sabe la delegada, no sabe nadie la seguridad, no, de su plan, de Senapred, nadie sabe. Nos enteramos en la mañana. Partimos al edificio, el administrador viene al edificio a validar cómo están, porque no podemos entrar. Si la delegada presidencial no deja entrar a nadie, ella tiene el decreto y ella es la única que decide quién entra y quién no. Como no podemos entrar, ahora como le dijimos que esta era una emergencia, que posiblemente había un robo, permite que entre solo el administrador, y el administrador valía que hasta este minuto llevamos 22 departamentos violentados y robados. No podemos saber cuánto ni qué, pero ya esta cuestión no tiene nombre. O sea, ¿te obligan a salir? Rodrigo, hay también palabras que te quieren hacer desde el estudio. Te comparto también el retorno para que puedas escuchar esta Karen y José en Santiago, allá en el estudio. Si nos puedes también comentar, confírmame que me escuchan allá en Santiago. Hola, gracias, chiquillos. Igor. Parte Rodrigo, entonces de la indignación, usted emplazaba directamente a carabineros, a las autoridades regionales y también a las personas encargadas de la seguridad acá. Sí. Rodrigo, estamos impresionados con tu relato. Es que ya no sé qué más decirte. Sí. ¿Nos escucha? No. Hola, Karen. Sí, hola, oye, José. Estamos impresionados. O sea, te obligan a salir. Ya no sé. Se resguarda el lugar. 22 departamentos. Ustedes se enteran así casi al azar, porque ustedes tenían prohibido entrar, pero fíjate que sí podían entrar los ladrones. Entonces, es insólito, es indignante, y bueno, es que, ¿sabes que las imágenes hablan por sí solas? Son momentos, me imagino yo, de mucha impotencia las que están viviendo, ¿no, José? Sí, me gustaría preguntarle si hay algún antecedente respecto de quiénes, cómo, en qué condiciones, a qué hora, o no tienen ningún dato respecto de cómo esto pudo concretarse. José, nosotros nos enteramos hace aproximadamente una hora, algo así. Es recién cuando se nos prenden todas las alarmas. Llegamos aquí hace un rato. Yo, de hecho, no he podido entrar. Estoy esperando que me den la autorización, porque yo tengo que pedir permiso. Como vocero de la comunidad, tengo que pedir permiso para entrar. Es insólito. Pero los ladrones se pasean como quieren. Pero es algo de lógica. 22 departamentos, esto no fue anoche. Aquí vienen entrando por varios días.
aquí les vienen pintando la cara a su plan de seguridad 2.0, que todo el mundo dijo, ahora sí quédense tranquilos. ¿El dron ha funcionado, Rodrigo? Aquí está el resultado. Dijeron que durante cuando se produjo el primer robo en el mes de octubre, si mal no recuerdo, sí, iba a haber un monitoreo constante, 24 horas de dron. ¿Eso se ha mantenido, no? Solo lo saben quienes operan el dron. A nosotros nos hicieron una muestra cuando lo iban a implementar el primer día y de ahí para adelante nada. Pero insisto, si las medían, si aquí no hay que inventar el agua tibia, aquí es súper fácil. Nosotros pedimos energizar el edificio para tener cámaras de seguridad en el entorno, dentro del edificio. ¿Qué les ofrecieron, Rodrigo? Y va a tener sensores de perímetros. Eso. ¿Qué les ofrecieron? Le dijeron, salgan del edificio y nosotros nos comprometemos con qué. ¿Qué les ofrecieron en ese minuto? A nosotros, a mí personalmente, yo vivo acá, bueno, vivía acá. A mí me sacaron el 10 de septiembre en la noche, en medio de la lluvia, cerca de las 11, 12 de la noche. Y me dijeron, tranquilo, que esto va a quedar cuidado, resguardado y no te va a pasar nada. Un mes después, prácticamente un mes después, cuando habían entrado 4 o 5 departamentos de nuestro edificio, y ahí por casualidad, uno del personal de la PDI, una persona dice, y veamos el edificio al lado. Y ahí se dan cuenta que el Kandinsky estaba violentado, robado piso por piso, departamento por departamento. Y ahí vino 3, 4 reuniones de emergencia. A todo esto, cuando nosotros dimos el aviso de los robos, yo, como vosotros, estuve aquí 2 días enteros y nunca vi a la delega, nunca vino. Creo que vino el tercer día y de noche. Entonces, no sé si no quiere estar con nosotros, no sé qué problema tiene, definitivamente. Y ahí, en reuniones, su equipo nos dice que ahora sí el plan 2.0, que ahora sí se podían poner guardias perimetrales. Los pedimos desde el día 1, incluso dijimos, tratemos de ayudar. Habían vecinos que estaban dispuestos a hacer turnos para venir a cuidar su propia casa, mientras el Estado opera con reparación. No. Pero el mismo vecino. Ahora, ¿alguien se funciona estos guardias perimetrales? Aparece el dron, como muy bien dices tú, etcétera, pero... Yo insisto, a mí me miden por resultado y aquí tenemos el resultado. 22 departamentos más robados y violentos. 22. Si a mí no... ¿Perímetrales eran los que están trabajando? 22, Karen, ¿cierto? No es impresionante. Es que mira... Sí, es un tema de... Me da tanta... Sí, da mucha rabia, da mucha impotencia. O sea, además, el relato José, ¿eh? O sea, había vecinos dispuestos incluso a hacer turno, no para estar ahí porque ya no podían entrar a los departamentos, pero de manera perimetral para ir resguardando sus cosas, porque claro, tuvieron que salir. A ti entonces, tú nos decías, Rodrigo, el día 10 tú sales de ahí porque te obligan, digamos, pero dándote las garantías y asegurándote que todo iba a estar a resguardo, ¿no? Que iba a estar seguro. Absolutamente. Cuando nos sacan ese día, no sé, al segundo día, tercer día, se crea este decreto presidencial, o sea, de la delegación presidencial, donde toman el control del perímetro, la seguridad del perímetro y que nadie más pueda acceder. Pasaron un par de semanas, vino este robo gigantesco y ahora de nuevo. Entonces, en serio, yo no... Insisto, yo creo que tenemos emergencia. Hoy día estamos terminando una emergencia mucho más grande a nivel país, con cosas mucho más graves que las que nos están pasando a nosotros. Pero lo único que pedimos es... autoridades competentes. Si aquí no hay que destinar muchos recursos ni cientos de personas, hagamos la pega bien una vez. Pero ya definitivamente nosotros no es un interlocutor válido la delegada presencial. Definitivamente no tiene idea de lo que está haciendo su equipo, no tiene idea de lo que está haciendo, porque el resultado está claro. Si la vez anterior fueron 38 departamentos y ahora 22, yo lo dije la vez anterior en todos lados, es el robo más grande de la historia, no en cuantía, no en valor, sino en la cantidad de casas violentadas. Sí, estamos viendo las imágenes, Rodrigo. Salió a la prensa todo el mundo haciendo el ridículo. Sí, mira, estamos viendo las imágenes. Rodrigo, robaron todo, saquearon todo, las puertas forzadas. ¿El daño que se pudo provocar? Sí, Karen, las puertas las botan a patadas. Sí. Si tú ves la que el contorno de la puerta está roto, las botan a patadas. Entonces, Es que eso estamos revisando, Rodrigo, las imágenes. La impotencia es tan grande. Qué impotencia ver tus cosas, la puerta de tu casa. Sí, muy, muy fuerte, porque, claro, mira, las lámparas, las ampolletas, o sea, ingresaron, arrasaron con todo, las puertas, como decíamos ahí, las chapas forzadas, violentadas completamente. Se alcanzaba a ver por ahí, no sé, los cables, me imagino que de televisores o algún computador. A lo mejor alguien se vio sorprendido ahí. Dejan los televisores, todo ahí a medio camino, con familias, como bien decías tú, que fueron obligadas a salir rápidamente en medio de estos temporales, ¿no? Mira, las puertas así, bueno, de cuajo, sacado todo, ¿no?
Es horrible, porque lo que no se roba lo vandalizan. Entonces, claro, nosotros llevamos 8 meses fuera de acá, sin ninguna ayuda, porque te dijeron, ándate y te veo en 2 años más. Aquí hay gente que todavía tiene dividendos por pagar de 20 o 30 años más, y que tuvieron que arreglarse las países de allegado a algún lugar, porque aquí en algún minuto se dijo, no, es que estos edificios son gente que tiene tanto poder adquisitivo, que se vaya a cualquier lugar. No, eso es mentira, eso no es así. Aquí tenemos mucho adulto mayor, mucho en la torre, yo te diría que fácil, 40%, 50% adulto mayor que está jubilado, y hay gente que te digo que el resto que sigue pagando se tuvo que ir a otro lugar y inventárselas cómo vivir. ¿Ellos ya saben de los robos? ¿Ya se le informó a todos, Rodrigo, o a gente que a lo mejor se está enterando, como dices tú? Sí. Nosotros, obviamente, el comité central, el administrador, está haciendo el levantamiento, pero ya en la vía interna que tenemos del Departamento de Comunicaciones, ya se les avisó primero a ellos, luego se les avisó inmediatamente a la delegada presidencial, que el protocolo dice que le tenemos que avisar a ellos. ¿Qué respondió? A ella, ella avisa a Carabineros y a quien corresponda. Nada, no lo sé. ¿Qué crees que te digas? Esta cuestión es tan chistosa que no lo sé. Yo vengo de lejos, llegué aquí hace ya un rato, todavía no entro al edificio, y aquí solo están ustedes. Nosotros, junto con avisarle a ella, le avisamos a ustedes, y aquí no hay nadie. Este es como el resumen de estos 8 meses. Solos, literalmente botados, y les da lo mismo. Esa es la única sensación que tenemos. Yo he estado en no sé cuántas reuniones con su equipo, en un par con la delegada, y les da lo mismo. Esa es mi única sensación, no les interesa. ¿Quién está ahora ahí en la entrada del edificio, Rodrigo? No sé si podemos con Igor intentar asomarnos, a ver si se puede ingresar, si tú decías que solamente una persona puede subir. Sí. O sea, yo creo que a esta altura ya si subieron todos los ladrones y tuvieron el tiempo de saquear 22 departamentos, ya uno podrá entrar a sacar sus cosas. Porque mira, ya sabes, estoy pensando en los adultos mayores que tú mencionabas, Rodrigo, ya que les digan que tienen que salir, bueno, un tema de seguridad ya es difícil, es duro, pero después que te digan, además, oiga, ¿sabe qué? Saquearon su departamento, terrible. El edificio quedó totalmente vacío, no hubo ronda en la calle, no hubo guardia, no hubo... ¿Está Carabineros? O sea, ¿cuál es el contexto de este robo? Pero si hay guardia aquí, José. Bueno, ¿y cómo entraron? ¿Se habían guardias? ¿Los guardias no vieron? Guardias perimetrales. Pero no vieron nada, entonces. Entraron como la mujer invisible. Un guardia por la parte de arriba, se enfocan. ¿Sí? Ya, es que ya no sé qué pensar, José. Tenemos un guardia dentro de la Hay una caseta. Alta para mirar hacia atrás de las dunas, para cuidar los dos edificios. Hay una caseta. Tenemos otra aquí en la esquina de la calle, que es la inicial. Y ahora me acabo de enterar, por el administrador, que la caseta que teníamos en la entrada de aquí arriba, hace como 15 días que decidieron anularla, para poner una abajo, frente al socavón 1. No sé, como que la gente fuera a trepar por el socavón para entrar a robar. Este punto no está resguardado. Hasta hace 15 días atrás este punto estaba resguardado. Esa caseta, José, ¿quién la pasa? Me imagino que es seguridad privada. Sí, esa caseta tiene un seguridad privada que... contratada por la obra, por orden de la delegación presidencial. Ah, ya. Sí, son los únicos que pueden hacer algo. No se puede hacer nada. Nada, se nos ha prohibido todo. Cuando hemos querido ayudar de cualquier forma, se nos ha prohibido. Claro. Sí, bueno, yo... Digo, en materia de seguridad... La verdad que lo que pasa es que el hecho habla por sí mismo, la verdad. El tema de la seguridad privada. Tal cual, José. O sea, tienes guardias, tienes tu plan de seguridad 2.0 con el dron. Insisto, esto no fue en una noche. Aquí, para entrar a robar a 22 departamentos sin que nadie te vea, esto viene pasando hace varios días. Y nunca nadie escuchó nada, nadie vio nada. Ya no sabemos. Tenían un dato. Yo también estoy de acuerdo contigo, habla por sí solo el hecho. Claro. O sea, no entraron solo. Sí, el dato que habían robado 38 departamentos en octubre al lado. Imagínate, además, la misma banda. Y que la delegación presidencial qué impresionante. Pero, a ver, es el dato que tiene. Vamos a lo concreto. Lo concreto es que la autoridad a ustedes les pide que abandonen sus departamentos por el riesgo. Está bien, se entiende. Además, a través de la delegación se contrata... Quiero intentar que podamos aumentar este relato y escuchar... Y hay una señorita que relata ahí muy fuerte. Sí. Mira, vamos a esperar que... Entonces, lo que quiero decir es, la delegación contrata personal de seguridad y hoy día la delegación dice qué cosa. O sea, ¿da alguna explicación?
toma nota de lo que ocurrió. Nada. Y llevamos aquí una hora y media y no dicen nada. Que faltan... No. No, la vez anterior nos dijo que teníamos que seguir el conducto regular individualmente con la PDI en el rojo anterior. Y que era problema de cada departamento y de cada propietario. Igor, no sé si tú quieres agregar algo. En caso de la PDI el día de octubre, ¿se pudo tener algún antecedente de qué banda pudo haber sido? ¿Cuántas personas? No, pues nadie vio esas nada. Diligencias todavía están en curso, Rodrigo. Eso fue en octubre y nadie dice nada. No sabemos. El fiscal tampoco se ha comunicado con... Pero para seguir la línea de José, nos sacan un día en la noche, la seguridad la toma la delegada presidencial, hace un plan de seguridad... Ha pasado un par de semanas, ha implementado ese plan, falla cuando roban al Kandinsky y algunos departamentos nuestros. Luego vuelven, luego en ese plan nosotros insistíamos, energicemos los edificios. Eso no requiere personal. Energizando los edificios para tener cámaras, sensores perimetrales, que te ayuda muchísimo sin destinar gente. Rodrigo. Y queríamos poner guardias perimetrales. Nosotros dijimos, ahí fue cuando dijimos, ayudemos, hacemos por último nosotros turno. No se puede. Cuando viene el plan 2.0, después de los robos, nos dicen, ahora sí se puede poner guardias perimetrales. Mira qué casualidad. Ahora sí que me robaron porque estoy saliendo en todos lados y estoy cuestionado. Puedo poner guardias perimetrales y ahí aparecen los guardias perimetrales por primera vez con los puntos que habían hasta ahora. Y se agrega el tema del dron, más una serie de medidas que ellos nos mostraron, como el plan de seguridad 2.0, ahora sí que no entra nadie. Váyanse tranquilos, por segunda vez. Y ese era el plan que tenían implementado hasta ahora, y ahora tenemos 22 departamentos violentados y estamos empezando a revisar la torre A todavía. ¿Hubo una evaluación de este plan? La verdad que eso yo no te puedo decir, porque eso es una evaluación interna. Pero frente a los resultados, no sé qué decirte, no sé qué adjetivo colocar. Sí, lo que pasa es que para el nivel